Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy, viernes 18 de octubre, estamos a un día de que se conmemore a nivel internacional el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Precisamente hoy vamos a hablar sobre la atención y prevención de esta enfermedad, y tenemos como invitado al doctor Warnen Espinosa, quien es parte del equipo médico del Hospital de Referencia Nacional, Hospital Berta Calderón. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Buenos días, Javier. Es un gusto tenerlo aquí. Pues gracias por la invitación y por dar a divulgar, ¿verdad? Porque el cáncer de mama a nivel mundial y en Nicaragua también es número uno, ¿sí? De todos los cánceres. Es una patología muy importante que afecta a la mujer nicaragüense. Cabe señalar que 1% también puede afectar al hombre, que no es exclusivo de la mujer. Obviamente, pues, que es un cáncer que a partir de los 35 a los 60 años es un grupo grande, que es donde más se está afectando en nuestras mujeres de Nicaragua. Es aquí donde están enfocadas políticas en cuanto a la prevención y al diagnóstico precoz de esta patología. En el Hospital Berta Calderón hoy se conmemoró un foro, el tercer foro de lucha contra el cáncer de mama, donde se abordaron diferentes tópicos de generalidades, diagnóstico precoz, así como el abordaje integral de esta enfermedad. Hoy estamos usando unos lacitos, tal vez los amigos televidentes lo miran ahí, yo lo tengo en el saco, usted lo tiene ahí en la bolsa de la camisa, de la ¿cómo se llama? Gabacha. Sí, ¿qué significa este lazo? Los amigos quizás miran en la calle estos lacitos y uno no sabe, pues. Sí. Tal vez nos explique qué significa este lacito, doctor. Sí, el lazo rosa se le ha dado a nivel mundial un color conmemorativo a la fémina, conmemorando un símbolo en la lucha de este cáncer. Todo a nivel mundial, el lazo rosa significa esa mujer que está luchando, o un símbolo para el estima de esta mujer que abate o que lucha contra esta enfermedad, sobre todo el cáncer de mama. Doctor, ¿cómo comienza el cáncer de mama? O sea, para que nosotros, o mejor dicho, las mujeres, no, estamos diciendo nosotros porque también usted dijo que afecta en un porcentaje menor al hombre también, porque nosotros también tenemos mama. Así es. Pero, ¿qué señales dan esta enfermedad a aquellas personas que están iniciando con ella? Bueno, esa es una pregunta muy útil. Es muy importante, como dicen, prevenir es salud. Las pacientes con lesiones iniciales que presentan, en que sea un nódulo, una pelotita muy pequeña, que a veces ni siquiera es palpable, son mujeres que andan la enfermedad pero no tienen ningún malestar, ¿sí? Ningún síntoma. Puede andar oculto ese cáncer, ya desarrollándose, sin darse cuenta a las mujeres. Entonces aquí estamos dando políticas de prevención, políticas de tamizaje, e ir a buscar a esa mujer que no se da cuenta que anda esa enfermedad, y así poderla diagnosticar de una forma temprana, que es lo que nos va a asegurar el éxito en la curación de esta enfermedad. Ya, quizá las mujeres, la mayoría de las mujeres se visten frente al espejo, doctor. Así es. El espejo en esta lucha contra el cáncer de mama es muy importante, porque la mujer dice que el autoexamen se tiene que ver frente al espejo, completamente desnuda, descubierto su pecho con una luz muy buena, y esto va a indicar o va a mostrar el espejo si hay alguna anomalía o malformaciones en el pecho de la mujer. Ese es el autoexamen de mama, de que toda mujer lo puede hacer todos los días, incluso todos los días, es cada mes, pero lo puede hacer que todos los días, porque todos los días se ve frente al espejo. Se está vistiendo. Una vez que salga del baño y se va a vestir. Así es. El autoexamen es, es conocerse su cuerpo, ¿sí? La mujer debe de conocerse sus senos, los cambios, ya sea de coloración, de consistencia, si hay cambios de retracción del pezón o lesiones que a veces se ulceran, que ya no es normal. Puede ser cambios muy sutiles, muy iniciales, que ya es un dato de alarma para que esa mujer busque atención a su centro de salud, a su comunidad o a su centro de referencia. Entonces, esos son datos muy incipientes, iniciales, en lo cual desde su casa puede incluso ya detectarse alguna anomalía. Ahí vemos en la gráfica cómo se hace el autoexamen de mama. La mujer se debe tocar, no tiene que tenerse miedo a tocar.
que no se toque, que exista un mito. Sí. Eso es un mito, de no tocarse, de no explorarse, sino de debe conocer su cuerpo para poder detectar alguna anomalía. Ahí están los pasos. Así tenemos paso uno, pues la mujer se puede poner así frente al espejo, bien decía, ver su cuerpo, ver la simetría. Con una mano puede subir la cabeza y con la otra mano puede palparse el seno. Vemos en el paso 3 cómo va del centro hacia afuera con esos masajes circulares en busca de detección de lesiones muy tempranas, muy pequeñas, que pueden ser percibidas por la yema de los dedos. Ya cuando encuentra algo duro dentro de su seno, doctor, alguna pelotita, ¿este es un signo de alarma o una señal que indique que debemos ir donde la ginecóloga, donde el doctor, donde es correcto, la unidad más cercana? La unidad más cercana, cuando uno se detecta una pelotita, tiene que ya hacerse un protocolo de screening en busca de esta enfermedad. Estamos diciendo que en la mujer nicaragüense ya está ocupando el número uno, quiere decir que es muy frecuente, que está afectando a esta población, y ya no solo es en mujeres de edad avanzada, sino también en mujeres jóvenes. Estamos viendo cada vez más esos diagnósticos en este tipo de mujeres. Esto es muy importante para que se tome en cuenta que no por ser joven no va a padecer este cáncer, ¿no? Ya se está presentando de forma temprana también. Ahora, hay factores de riesgo, doctor, que inciden en que aparezca el cáncer de mama. Es correcto. Tanto en jóvenes, usted dice que también puede presentarse en jóvenes. Hay un porcentaje muy importante en el cual más del 80% de este cáncer no tiene una sola causa. Uno siempre se pregunta qué me dio cáncer, por qué desarrollé el cáncer de mama. Un pequeño porcentaje es hereditario, alrededor de un 15%, pero sabemos que el mayor porcentaje tiene una influencia ambiental, una influencia en cuanto a los estilos de vida. Aquí llamamos la obesidad, aquí llamamos el consumo de alimentos procesados, al consumo de grasa, a la poca actividad física, que son factores que se van acumulando, como el tabaquismo, el alcohol, el poco ejercicio, que son factores que si no tenemos un buen hábito de salud, al final pues vamos a tener mayor predisposición de desarrollar esta enfermedad. Ahora, hay células como benignas y malignas también. El hecho de que es para que no alarmemos a las mujeres, pues, cuando se hagan el autoexamen de mama, hay células que son malignas y hay células que son benignas, ¿verdad? Es correcto. Tumores benignos, tumores malignos. Pues. Así es. Quiere decir que al momento de que la mujer se revise y siente una pelotita, no tiene por qué alarmarse ni sentirse llorar. Así es, no necesariamente porque se siente esa pelotita va a ser cáncer, sobre todo en la mujer joven que tiene cambios hormonales, que esa glándula mamaria está transformándose. Incluso en los periodos menstruales, pues el tejido mamario se congestiona, se forma más tejido denso. Entonces, en este tipo de situaciones no hay que alarmarse. Sí hay que buscar atención médica, sí hay que hacer todo un screening, sobre todo cuando existe el antecedente de un familiar, pero tampoco es decir que si yo tengo una pelotita eso es cáncer. Bien decía que hay lesiones benignas que no son cáncer, ¿sí? No necesariamente esa lesión es un cáncer, pero para eso se tiene que hacer un protocolo de estudio. Ahora, hay diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Tal vez me explica todos, pero después me explica los más frecuentes que afectan a las mujeres nicaragüenses y a los hombres nicaragüenses. Sí, ok. De los tipos de cánceres más comunes, con más frecuencia, en Nicaragua, ya desde el 2018 a la fecha, es el cáncer de mama, que ocupa el número uno. Históricamente era el cáncer del cuello uterino, el cáncer de cérvix. Actualmente, pues eso ha sido desplazado por el cáncer de mama. Tenemos mucha incidencia de cáncer gástrico, del sistema gastrointestinal. En Nicaragua es una patología muy frecuente que ocupa incluso gran porcentaje en mortalidad. El cáncer de vía biliar o de hígado también es uno de los cánceres muy frecuentes que estamos afectando en Nicaragua, con una mortalidad muy alta. El cáncer de piel, tenemos un país con mucho sol, con mucha exposición, que también afortunadamente es un cáncer que no invade muchas estructuras, que no es tan agresivo, pero sí vemos que el cáncer de piel en general es muy frecuente aquí en Nicaragua. Ahora, el diagnóstico, doctor, hablemos del diagnóstico. Una vez que la mujer llega, ya sea la joven, la adulta mayor, llega
al Hospital Berta Calderón o a las diferentes unidades de salud del país por esa revisión que se hizo en su cuarto frente al espejo, notó, sintió esa pelotita. ¿Cuál es el parámetro que ustedes siguen para saber si sí o no estamos ante un posible cáncer de mama? Correcto, entonces cuando una vez que se hace la exploración y se detecta una lesión, ¿cuál es el siguiente paso? Uno tiene que buscar atención, ya sea en una unidad de salud, ya sea en su hospital de referencia, o luego derivarse a hospitales ya de primer nivel. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, si ella nunca se ha hecho una mamografía en esta persona, en esta mujer que ya tiene más de 40 años, pues lo primero que se hace es hacerse la mamografía. Afortunadamente, la política de gobierno y el sistema de salud ya tiene instalado mamógrafos casi en todas las regiones, ¿sí?, que están cubiertas, que es de forma gratuita, ¿sí? No tiene que ir a pagar un estudio, se hace en sus comunidades, se hace en su hospital de referencia de forma gratuita, y es por ahí que se inicia el screening de este examen en busca de, incluso de lesiones que no son palpables, que pueden estar ocultas y únicamente visibles por este tipo de estudio. Ya. ¿Qué otro tipo de procedimientos diagnósticos hacen para también que son secundarios o que complementan? Estos estudios ya vienen el ultrasonido de mama y por último la biopsia. Hay diferentes métodos para tomar esa biopsia, que es tomar una muestra, un tejido de esa lesión que es visible, y eso se manda a revisión con patología para ver si esa célula, como decíamos al inicio, es benigna o es maligna. Si eso es maligna, ya entra de un protocolo muy diferente. Ya. Ahora, ¿qué se hace una vez que ya la persona está detectada que tiene cáncer de mama? ¿Qué viene después? Entonces, una vez que se hace el diagnóstico del cáncer, que ya se confirma a través de esta biopsia, de este resultado de patología, viene una fase que es de evaluación. El cáncer generalmente tiene varias etapas. Va de la etapa 1, que es una etapa que está iniciando, una lesión muy pequeña, a la etapa 4, que es aquel cáncer en el cual ya ha invadido más allá de la glándula mamaria, que ya, como dice la población, se ha regado. En dependencia del estadio en que esté esa paciente, se programa su tratamiento. El tratamiento, hay diferentes modalidades para tratar esta enfermedad. Puede ser quirúrgico, con quimioterapia, con radioterapia y con otros tipos de tratamientos hormonales. También que hablamos de la hormonoterapia. ¿Y en qué va a depender? Pues del estadio en que nosotros estemos detectando esta enfermedad. Incluso la mayoría de estos pacientes que se detectan son incluso en estadios un poco avanzados. Y es ahí donde este tipo de pacientes requieren de todas estas modalidades de tratamiento, de todas. Okay. Ya sea de quimio, cirugía, radiaciones, porque es una enfermedad un poco avanzada, entonces ellos requieren de estas formas de tratamiento. Vamos a una pausa, doctor. Cuando hablemos, vamos a hablar de esas estrategias que está utilizando el MINSA, las diferentes unidades de salud del país, para hacer ese diagnóstico precoz, ¿verdad? Porque el propósito es que se capte tempranamente a la mujer que tiene esta enfermedad, así que el tratamiento sea más efectivo y el pronóstico sea mejor. Pues, correctamente. Pero esto lo vamos a estar hablando cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Hoy estamos hablando sobre la atención y prevención del cáncer de mama. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todas esas personas, a esos amigos televidentes que nos siguen a través del canal parlamentario. También a quienes ven este y otro programa en nuestro canal de YouTube, en el canal Asamblea TV. También saludo a todos ustedes. Hoy estamos hablando sobre la atención y prevención del cáncer de mamas, a propósito de que el día 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra la Lucha de esta Enfermedad. Estamos con el doctor Warner Espinosa, quien es parte del equipo oncológico del Hospital Berta Calderón. Doctor, ¿cuáles son esas estrategias que está impulsando el Ministerio de Salud, el gobierno, para prevenir el cáncer de mamas y también cómo está avanzando el manejo de esta enfermedad en las diferentes unidades de salud del país? Sí, eso es muy importante dar a conocer, que como política de gobierno y como política del Ministerio de Salud, es en un manejo integral, en un manejo universal, en un manejo de forma conjunta desde la red comunitaria, desde los centros de salud, desde brigadistas, de todo el personal incluso que está día a día en contacto con esa población, con esa mujer, que se forma una red ya establecida en la atención de esa paciente, en la captación de esa paciente y en el manejo oportuno y en el diagnóstico precoz. Y eso estamos impulsándolo y ya está establecida un plan de registro del cáncer, un plan en el manejo y en la prevención a través de los diferentes cánceres enfocados especialmente en cáncer de mama. Una de estas políticas, estrategias, es instalar estos mamógrafos por todo el país para que esta población tenga acceso de forma gratuita a la cobertura de estos exámenes, a la exploración, a la búsqueda de estas pacientes. Estas son estrategias que se han venido enfocadas a detectar esos casos y es por eso que nosotros vemos año con año más casos. No es que existan más cáncer, sino que se están detectando más casos porque hay una política de prevención y hay una política de búsqueda de estos pacientes. Actualmente se ha formado en las diferentes regiones del país la descentralización en la atención y en la aplicación de unidades oncológicas. Ah, es importante. Eso es muy importante conocer porque ya no tienen que viajar hasta Managua esas personas. Es correcto. Ejemplo. Ya esas personas, digamos, que se quedan en Estelí, Matagalpa, en León, Chinandega, en Chontales, ya no tienen que venir hasta Managua. Eso se les hace una red, ya se detecta, se diagnostica, se le hace un plan de manejo y ya esos continúan en su localidad. Esas personas que ya no tienen acceso o no pueden venir por alguna circunstancia, pues ya tienen su atención integral en su unidad, en su hospital de su origen, y eso es muy importante, ir descentralizando y dando la atención. ¿Y para qué es eso? Para asegurarnos también que esa persona, esa pacientita, pueda recibir todo el tratamiento de forma oportuna. Ahora también, el tratamiento que ustedes dan no es simplemente de medicamentos, de la radioterapia, sino que también es un acompañamiento psicológico. Porque el que una mujer sepa que tiene cáncer también tiene que ver con su psicología, ¿verdad? Entra en un estado depresivo, en un estado de shock, y es ahí donde ustedes también, el personal del Hospital Berta Calderón y de otros hospitales donde está este equipo oncológico, también ustedes trabajan para que motivar a la mujer, ¿va? Que no es que ya se van a morir. Es correcto. Sino que tienen una oportunidad de vivir con atención. Una oportunidad. Hay que cambiar esa mentalidad que cáncer es sinónimo de muerte. No, el cáncer actualmente se está volviendo una enfermedad crónica, así como hablar de presión alta, como de la azúcar. Sí, correcto. Exactamente, la idea es que tratar esta enfermedad, incluso detectarla de forma temprana, incluso que es curable.
incluso es curable si nosotros logramos captar a esta paciente de forma inicial. Ahora, la atención de estas pacientes es integral, claro, tiene de la valoración con psicología, nutricionista, incluso ya hay un manejo, un comité de paliativo de personas enfocadas en dar tratamiento de soporte, que no necesariamente solo es medicamento. Actualmente se han formado, por lo menos en el Hospital Berta Calderón y en diferentes unidades también, son las clínicas de rehabilitación, ¿sí? Que eso es importante para la recuperación oportuna de estas pacientes que son operadas o son intervenidas ya forma de radioterapia o cirugía, que quedan con alguna limitación de su brazo. Entonces estas pacientes tienen un acompañamiento integral. Ya. Ahora, doctor, hablemos también de la prevención. Obviamente esto se puede prevenir, yo creo que usted ya lo habló al inicio del programa, tiene que ver con un buen estilo de vida también, con no fumar, no tomar mucho. ¿Qué otros factores también ayudan a que una mujer prevenga el cáncer de mama? Correcto. Una condición importante, a lo mejor, de disminuir el riesgo de aparición, porque no hay una sola medida que nosotros digamos, a mí no me va a dar cáncer. Son diferentes mecanismos en cuanto a reducir ese riesgo. Aquí nosotros, digamos, estamos expuestos. Desde que nacemos tenemos un 5 hasta un 15% de riesgo en el desarrollo de nuestra vida de padecer de cáncer. Ahora, ¿qué va a aumentar ese riesgo? Son los diferentes estilos de vida, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, el uso incluso de hormonas, incluso esas dietas que son saturadas, esos alimentos procesados, que estos son productos que a lo largo del tiempo van desarrollándose y degenerando esa célula hasta convertirse en cáncer. Ya. Ahora, hablemos del hombre. Usted ha dicho que da un menor porcentaje el cáncer de mama al hombre. ¿Los síntomas son los mismos que una mujer? ¿El tratamiento es el mismo? ¿Qué se diferencia entre que un hombre tenga cáncer de mama y una mujer tenga cáncer de mama? Ok. Igual el hombre tiene tejido mamario, o si lo comparamos con la mujer, pues es menos el tejido mamario. Claro. Aquí es importante que en el hombre se puede detectar muy temprano, porque como tiene menos tejido mamario, sí, es más palpable, él sí se puede detectar de forma temprana esa lesión. Es más fácil. Es como un poco más fácil, exactamente, ¿sí? Y una vez que se detecta, se les hacen sus estudios y se trata igual como que fuera un cáncer en la mujer. No existe una diferencia en tratamiento. La única diferencia es en diagnóstico precoz, porque el hombre pues tiene una detección como un poco más oportuna por eso, porque no tiene mucha glándula mamaria y él puede detectarse de forma temprana cualquier lesión. En el caso de su experiencia como oncólogo, ¿se ha visto en nuestro país un hombre con cáncer de mama, doctor? Sí. ¿Cuál ha sido la opinión de él en cuanto al saber que tiene cáncer de mama y al tratamiento que ustedes le han dado con bien? Como se tratan en el Hospital Berta Calderón, porque el Hospital Berta Calderón es un hospital que se le conoce como un hospital de atención especializado en la mujer. De la mujer. En este caso, si es un hombre, ¿también se trata en el Berta Calderón o en otra unidad de salud? Generalmente el Berta Calderón ha sido, de forma histórica, ese centro de referencia en la mujer. En este caso, cuando se hace un diagnóstico en hombre, hay un centro también que es de referencia nacional, que es el Roberto Calderón también, donde se atiende cáncer. Claro, ¿sí? Y en estos casos, por su género, pues ellos también se atienden en este hospital. Pues. Ya. Hablemos de las actividades, doctor. ¿Qué actividades? Yo creo que hay una caminata muy bonita el día de mañana, ¿verdad? Precisamente para concientizar, las personas que asistan el día de mañana van a saber todo sobre qué es cáncer de mama. Casualmente hoy en el Centro de Salud Altagracia hubo una jornada de ultrasonido, de mamografía, y algunas personas que no sabían cómo hacerse el autoexamen de mama, hoy aprendieron a hacérselo. Me contaba una señora que tal vez como unos 45 años que ya no sabía nada sobre el cáncer de mama. Y hoy, debido a esa actividad que tenían los centros de salud en pro de la lucha contra el cáncer de mama, ella se dio cuenta. Por ejemplo, ella me comentaba que era una persona que había tenido 5 hijos, tiene 5 hijos.
¿Eso también puede ser un factor de riesgo? Más bien yo diría un factor de protección, protección. Porque cada vez que ella da a amamantar y eso, pues uh-huh. el nivel de estrógeno y el nivel de ciertas hormonas influyen en la aparición. ¿Sí? Más bien a veces es un factor de protección, por eso dar lactancia, hasta eso beneficia a la mujer en reducir ese riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Pero qué actividades tendrán mañana, doctor? Para... Pues mañana, ya desde toda la semana, se han celebrado diferentes jornadas, actividades en divulgar. Se han tenido actividades en mujeres sobrevivientes. Tenemos un grupo grande de mujeres que han sobrevivido al cáncer, un grupo de mujeres que están batallando incluso con el cáncer, que eso sirva de una red de apoyo a las pacientes que van a iniciar. Mañana se va a hacer una caminata que se llama Yo Corro Por Ella, incluso que se está dando a conocer para beneficio también de pacientes que padecen esta patología. Bien decía, hay personas que aún en la actualidad, pues, uh-huh. este cáncer de mama lo desconocen. Claro. Desconocen. Entonces, es ahí donde nosotros queremos hacer conciencia. Se han desarrollado diferentes actividades. El día de hoy, pues, hicieron su batón, se hicieron festejos, se hicieron charlas educativas, jornadas de ultrasonido, de mamografía. En la atención se van a hacer incluso valoraciones y consultas de pacientes que nunca han ido a una unidad de salud para la detección y búsqueda de esta enfermedad. ¿A dónde es la cita mañana, doctor, para esas personas que se quieran sumar a esta caminata? Bueno, esta caminata va a salir del Hotel Holiday Inn, ¿sí? Ya tiene su recorrido. Esto va a ser en beneficio de estas pacientes con cáncer de mama, especialmente pacientes del Hospital Berta Calderón. Ok. Le agradecemos, doctor, por su sabiduría, todo su conocimiento en cuanto al cáncer de mama y la atención y la prevención, sobre todo, que es lo más importante para la lucha contra esta enfermedad. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos el lunes a esta misma hora, 3 de la tarde, 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.